Queremos agradecer un ratito su tiempo y queremos aprovechar su tiempo justamente para hablar de varias cosas. Primero, venir y encontrarnos con estas comodidades, con esta, como decía Lucas, con esta inversión para el productor, más que nada, que creo que nos debemos todos a los productores, venir y encontrarse. Me imagino que en lo personal para usted ha de ser una satisfacción y me gustaría compartir su sentimiento de esto particularmente. Exactamente. Mira, Pirané para nosotros es medio como nuestra casa, porque cuando empezamos a hacer los remates acá, el alambre estaba tirado en el suelo, se levantó, y hoy todo lo que ves es porque lo han hecho la comisión, con los presidentes, y realmente es digno de felicitarlo, sí. Y nosotros hemos hecho, bueno, nuestro pequeño granito de arena, hemos colaborado para que esto sea una plaza que cada día encierra más, cada día hay mejor hacienda. Este encierre realmente es muy bueno, y eso te da gusto, realmente da gusto. Así que lo que tenemos proyectado es hacer un remate cada 45 días, más o menos, es lo que pensamos, siempre y cuando el tiempo los permita. Fíjate que esta es la tercera fecha y por suerte pudimos encerrar bastante bien, quedó algo afuera, pero llegamos casi a las 3.000 cabezas, que había más, hubiéramos pasado, pero desgraciadamente llovió y bueno, no se pudo. Así que lo que se encerró es muy buena hacienda, muy buen ternero, y bueno, esperamos ahora venderlo y que andemos bien, aunque la plaza no está eufórica con los valores, pero bueno, siempre hacemos para que los negocios salgan, se queden conformes ambas partes. Mi nombre es Fernández Miguel Ángel, soy integrante de la Comisión de la Sociedad Rural y a su vez también trabajo en el PAIPA, en la parte de coordinación. En el PAIPA estamos trabajando la parte con los pequeños productores. Nosotros en la parte ganadera estamos divididos en la parte ganadera y en la parte agrícola. En la parte ganadera trabajamos más en la parte de renta, porque el pequeño productor se le presentó un tema de una cuenta que apareció el tema de estaban inscritos como productores primarios. Y entonces se le apareció una cuenta y sobre eso está trabajando el PAIPA para hacerle la exención de la cuenta para los pequeños productores. Y a su vez se le está inscribiendo también en la parte del monotributo social. Es el trabajo que está haciendo el PAIPA y también la parte del boleto marca y señal. Es el trabajo que se está haciendo también y acompañando a los pequeños productores para que traigan también al remate sus animales. Bueno, Martín, la verdad que agradecemos tu tiempo un ratito. Estaba programado, le decimos a la gente, estaba programado para mañana el remate en General Belgrano. Bueno, por la inclemencia del tiempo se va a posponer para más adelante, ¿no? Sí, así es. Estamos pensando, bueno, nos ha llovido un poco y los caminos se han complicado. Y bueno, el piso también en las instalaciones estaba complicado. Y bueno, hemos pospuesto para los primeros días de abril que estaremos confirmando en breve, digamos. Así que la Expo Ternera al Pilcomayo queda para los primeros días de abril. Bueno, pero contarle a la gente un poco cómo se están preparando, cuántos productores por ahí. Nosotros nos interesa saber, sobre todo los pequeños productores, cómo están trabajando con eso. También aprovechar un ratito de tu tiempo que le comente para toda la provincia cómo están trabajando allá con los productores, con los pequeños, con los medianos y con los grandes. Bueno, sí, un poco
te había comentado en un programa de radio, la importancia que tienen los remates físicos en nuestra provincia. Los remates físicos, los principales beneficiarios por lo general suelen ser los pequeños y medianos productores que no hacen jaula para comercializar su hacienda. Entonces acá viene un comprador y compra de varios lotes, se hace su jaula y tienen precios acordes a tanto a la calidad como acorde al volumen de vender por jaula, digamos. Entonces ellos son los principales beneficiarios. Y los productores medianos y grandes acompañan siempre a las instituciones, a estas instituciones que están organizando este tipo de remates, no solamente porque les conviene, digamos, por los precios, sino que entiendo que ellos también son y deben ser conscientes de que estos precios que se logran tanto en ventas particulares como en ventas a través de remate físico, como a través de remates televisados que tenemos en nuestra zona, estos precios destacados, no se van a lograr sin la presencia y el éxito de estos remates, los remates físicos, porque sientan precedente de precio en la plaza. Entonces, sin esto no íbamos a tener referencia y, bueno, íbamos a estar con precios realmente inferiores, amén de las financiaciones que están teniendo estos remates, ¿no? Martín, ¿con cuántos productores están trabajando en Belgrano y en la zona aledaña, no? Bueno, no, nosotros estamos más o menos de asociados, estamos en 100 productores, sí, 108 más o menos. Y tenemos mucha injerencia a través de, somos un brazo de Sorufor y a su vez hacemos un servicio de vacunacionantes. Entonces llegamos a todos los productores de la zona, casi estamos en nuestra área de influencia, casi 90.000 cabezas. Así que siempre tratando de brindar un servicio para el asociado como para el buen desempeño de nuestra ganadería, digamos. Una pregunta que te la puedo hacer ahora, después de un año y pico de andar y conocer un poquito. En cuanto a los remates, generalmente los compradores son solamente de la provincia o vienen compradores de otras provincias. No. Es la zona de ustedes. Yo hablo solamente de la provincia. No, es que hay siempre muchas caras conocidas en todos los remates. O sea, hay muchos compradores que están y vienen a buscar la calidad del ternero formoseño, no solamente por su calidad, sino que por su rusticidad también. Es muy importante eso. Así como los reproductores tienen su plus al ser de la zona, digamos, los terneros también se desempeñan muy bien en ese sentido, digamos. Y bueno, gracias a Dios, de los remates que han pasado, digamos, casi el 80% de la hacienda ha quedado en la provincia o en sus alrededores muy cercanos, digamos, y eso es lo que mantiene el precio firme de la hacienda invernada en el norte. Todos sabemos que el sur está con una sequía realmente importante y, bueno, por ahí el sur en estos remates no estará muy presente, digamos, pero sí todo el norte, principalmente Formosa, Salta, Tucumán, algo de Corrientes y demás. Así que gracias a Dios el norte está demandando invernada y por eso los precios más destacados de la hacienda que va al norte, que queda en el norte, que la hacienda que está en el sur, no sé. Martín, muchísimas gracias y si Dios quiere y le deje, nos vamos a encontrar los primeros días de abril en General Belgrano. Bueno, como siempre, agradecerte a vos por ser el nexo entre nuestras instituciones, hablo por todas las rurales, y felicitarte por tu buen programa y por siempre estar de muy buena voluntad para con nosotros. Y bueno, vos sabés que en Belgrano es tu casa y siempre sos bienvenido. Muchísimas gracias, Martín. No, a ustedes.